El cazador urbano llegó hasta el barrio minero a causa de un canal de drenaje inconcluso lleno de basura y maleza. El subalcalde del distrito 8 aseguró que las obras de limpieza del canal comenzarán el día miércoles. Este canal de drenaje calificado como obra inconclusa es uno de los problemas que tienen los vecinos en el barrio minero. Este canal de drenaje actualmente se encuentra cubierto de maleza y con basura acumulada. Los vecinos piden arreglo inmediato en esta zona del Plan 3000. Esta obra de este canal viene pendiente desde hace buenos años atrás. Cuando ellos han hecho aquel pequeño adyacente, lo han hecho en 3 días. Y ahora no lo pueden concluir en 6 años, en 7 años, no lo pueden concluir. El canal de drenaje verdaderamente es un basural tremendo. Llegan ahí los vecinos de afuera, de otros barrios, en sus camionetas, en sus caballitos. Ahí nomás ya lo botan, lo llenan el canal. Este canal tiene por lo menos 200 metros de extensión. Solo una parte tiene revestimiento y lo demás es de tierra. Nosotros necesitamos que vengan y lo destapen esto, lo concluyan y que esta maleza de este lado lo saque. Los vecinos indican que para poder ir al otro lado de la calle deben recorrer todo el canal hasta llegar a la avenida, porque faltan puentes. Yo pido que haya un puente para que nuestros niños pasen. Por la falta de limpieza y revestimiento, el canal se ha convertido en criadero de mosquitos, aseguran los vecinos que viven cerca. Aparte hay mucho mosquito y también se entran las víboras a la casa, por ejemplo. Aquí al frente, más que todo, los afectados. Esta denuncia la conocimos la mañana de este lunes. Por la tarde, buscamos al subalcalde del Distrito 8, en busca de una solución para los vecinos. En su oficina nos indicaron que se encontraba en reunión en otro barrio. Llegamos al barrio donde se encontraba el subalcalde Jesús Álvarez, que se comprometió a una inspección al barrio minero donde los vecinos reclamaron por el canal de drenaje. Plan 3000 es grande, tenemos 152 barrios, entonces eso no quiere decir que es el único barrio, el barrio minero. El compromiso de la autoridad, una vez conocido el problema, fue de iniciar la limpieza y trabajos del canal de drenaje este próximo miércoles. Específicamente a lo que piden ellos, la limpieza del canal, la vamos a hacer el día miércoles, en el transcurso del día, para limpiarlo este canal que le hemos hecho un aportante más al revestido que tiene allá. Entonces, eso vamos a trabajar con maquinaria el día miércoles para la tranquilidad de ella, de todos los vecinos del barrio minero, y también decirle que su proyecto que han metido de un canal, de un brazo recolector de aquí, ya está su proyecto en obras públicas. En cuanto al revestimiento del canal, la autoridad aseguró que se trabaja en un proyecto. Esperando que cumpla con su compromiso, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos.